Musu, Musu querida, inmaculada todo el día. Musu querida. Hola querida, ¿cómo están? Salamualaikum, queridas, y bienvenidas a mi canal. Y el día de hoy tenemos un nuevo video de dinero gastado, jamás botado. Y el día de hoy vamos a tener dos productos, así que bueno, nos vamos a enfocar solamente en la formulación de un producto que me parece súper importante que hablemos de eso, y también vamos a estar viendo un tutorial de ojos que no es el mismo que traigo hoy, porque el día que hice el tutorial, grabé el video y todo el tiempo estuve hablando fuera de foco. Ya yo sé que ustedes me dijeron, Musu, conéctalo a una pantalla, pero de verdad, si les soy honesta, me da súper ardilla agarrar la pantalla, ponerla en el piso, ponerle no sé qué broma, conectarlo, el cable HDMI se me perdió, entonces como que, ay no. Entonces simplemente lo hago con el viewfinder y a veces es un fastidio, entonces bueno, gajes del oficio, mi amor. Entonces bueno chicas, antes de comenzar, queridas, quería decirles que tienen que pasar por mi página de Facebook, por favor, dame like, sígueme por ahí. Todos los días tenemos contenido nuevo sobre temas que sean de las mujeres, o sea, eso es, el Facebook es como para mujeres, hablamos de moda, de belleza, de tips de maquillaje, de autoestima, de truquitos, o sea, siempre estamos hablando de muchísimas cosas en mi Facebook, así que por favor pasan por mi Facebook, sígueme allá, me das like, y bueno, también los invito a que me sigan ¿cómo que se llama? En el Instagram, querida, sígueme en Instagram. Entonces, bueno, el día de hoy, de los productos que vamos a estar hablando es sobre la base de Huda Beauty y la paleta de Huda Beauty. Así que comencemos. Vamos a comenzar con lo que estoy más emocionada y Entonces, bueno, primero que nada, la base tiene un costo de $40. La puedes encontrar en Sephora o en la página web de Huda Beauty. Básicamente es una base que tiene 30 tonos, desde los más claros hasta los más oscuros. Me pareció genial eso. Y es una base que dice que tiene una cobertura de media a full, pero para mí es de verdad full cobertura. Dice que funciona para todo tipo de piel y adicional a eso, que básicamente es una base que te va a dar como una apariencia de filtro, ¿ok? Y que te va a durar como que todo el día y te va a unificar, no solamente te va a unificar los tonos, sino que también te va a unificar la textura de la piel. Entonces eso me pareció súper interesante. Entonces bueno chicas, esa es la información de la base. La base tiene un nombre raro, se llama Fuchs Filter, no sé cómo se llama, yo se los dejo en la pantalla. Y el tono que yo tengo es el 320, que por cierto, me costó muchísimo encontrar la base, se la tuve que comprar a una amiga, que ella tiene una tiendita de maquillaje, gracias Annie, ella tiene una tiendita, se la compré a ella porque ella la había comprado, no le gustó el tono, yo se la compré y a mí me encantó, entonces bueno, vamos ahora con la demostración. Ah, lo que les quería comentar, que no se los dije, el envase es de plástico, pero no se siente nada barato, o sea, se siente muy bonito y de verdad que el diseño es súper, súper, súper bonito. Otra de las cosas que le quería decir es que es una base en crema. O sea, no es líquida, sino que es una crema espesa que está adentro de esto, pero es espesa, pero es lo suficientemente como líquida como para que pueda subir por el tubito y, o sea, por el dispensador. Entonces, eso me pareció súper cool. Entonces, bueno, la textura inmediatamente cuando tú te la colocas, sientes que es mate, o sea, seca mate, pero que te deja como un satín en el rostro, o sea, no la sientes. La sientes mate, pero no reseca. Que por cierto, yo no tengo ningún tipo de problema con las bases que sean mate y sequen súper secas, resecas. Porque como yo voy a generar aceites, eso después se va a hidratar. Entonces yo no tengo ningún tipo de problema. Entonces, bueno, eso es una de las cosas primero. La base te da chance de que tú la puedas difuminar. No se seca súper rápido. Yo no he visto reviews donde hayan dicho eso, pero por lo menos en mí, No se secó súper rápido. De todas maneras, yo voy siempre, en la mayoría de las veces trabajo la base por sección,
trato de siempre enfocarme, o en la primera aplicación de vasos siempre me voy a enfocar en el área donde tengo las imperfecciones, que casi siempre es como por aquí y como por aquí, esas dos áreas. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la fórmula, que es lo que más interesante, y el por qué esta base le ha dado tanta alergia a tantas personas. Y dentro de esas, yo también levanto la mano. Esta base a mí me dio alergia, me salieron brotes, y es una base que definitivamente me encantó. Yo les voy a decir por qué, pero no es una base que me veo utilizando todos los días. De primer ingrediente tenemos el agua, y de segundo ingrediente tenemos el ciclopentanoxazoline. De tercer ingrediente tenemos el talco, después tenemos el isotretinoin y después tenemos el P10. Ustedes no me paren pelota cuando yo les diga esto, pero ajá, esos son los ingredientes. Básicamente el primer ingrediente es agua, y el segundo ingrediente es un primito, o sea, viene de la familia de la silicón, pero no es silicón como tal. Ok, y básicamente el segundo ingrediente, que es el ciclo no sé qué ta cosa, ¿verdad?, hace que todo se esparza muchísimo mejor, y básicamente es el que le da ese acabado terciopelo a la base, ¿ok? Y básicamente también es un repelente del agua. Entonces me pareció súper interesante que hayan utilizado, yo no sé cómo hicieron en el laboratorio, pero bueno, en la química todo se puede, que básicamente su primer ingrediente es agua, pero todos los ingredientes, la mayoría de los ingredientes que tiene esa base son puros ingredientes que vienen del silicón. Y no es malo, es algo bueno, porque eso es lo que va a hacer que te rellene los poros. Por lo menos hay otro ingrediente, que creo que es el tercero, que creo que es el, ya va, déjame ver, es el isodecane. Yo te la pongo en la pantalla, el iso no sé qué cosa. Es el ingrediente principal, que es el que se usa en las máscaras, en los glosses, y es el que se usan en los delineadores como para hacerlos más suaves. Entonces básicamente lo que hicieron fue agarrar agua, agarrar talco, agarrar puros primitos del silicón sin utilizar el silicón como ingrediente principal, y después añadir otros ingredientes que hicieran que ese silicón se hiciera mucho más espeso, o se hiciera, le diera una textura resbaladiza más líquida. Incluso dentro de los ingredientes también hay otro que básicamente lo que hace es que es como que es uno de los ingredientes que no se utiliza tanto en los cosméticos, sino que se usa más como que en la industria como tal, para hacer plásticos, acrílicos, que funciona como un aislante térmico. Así que esta base, en climas extremos, sean climas muy calurosos o sean climas muy, muy fríos, es una base que va a tener una larga duración por los ingredientes que tiene. Me encantó que utilizaran talco. O sea, es que la caraja es un genio. O sea, agarró agua, agarró primos del silicón y agarró talco, que es uno de los ingredientes que se utiliza en la cosmética, que es lo que le da ese, ¿cómo es que le dicen en inglés? Como chunky. O sea, que le da ese efecto pesado, porque es que la base sí se siente pesada. Si utilizas poca cantidad, no se va a sentir pesada, pero es lo que le da ese efecto como pesadito, y aparte que el talco absorbe la luz. Entonces imagínate, tenemos una base que no es grasosa, ¿ok? Porque no tiene mayores ingredientes que vengan del aceite, sino que vienen del silicón. Aparte de eso, tenemos el talco que nos va a absorber la luz, y aparte de eso tenemos todos estos ingredientes que van a mejorar la textura de la piel, que van a rellenar las líneas de expresión, que van a rellenar los poros, y que va a hacer que la apariencia se vea espectacular. Con esto también vienen cosas malas, que lo que yo vi, o sea, en sus ingredientes hay demasiados, o sea, demasiados que vienen del silicón, o sea, y también utilizó muchos, muchos ingredientes que vienen de la glicerina, que la glicerina también es uno de los ingredientes más utilizados. El dimeticone lo utilizó, o sea, utilizó muchísimos ingredientes, que es lo que hace que tu piel se vea lisa. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente es como que le colocaras una capa de plástico. Ese sí, esa es la mejor explicación. Es como que agarraras y le metieras una capa de plástico a tu piel donde no le permite respirar. Y adicional a eso, yo pienso que ella debió haber sido un poquito más inteligente, pero bueno, eso lo está haciendo ella sola, entonces como cualquier persona puede errar. Oye, si le vas a meter tantos ingredientes que vienen del silicón, pana, no le metas fragancia,
porque ya básicamente te estás colocando una capa de plástico en tu piel, y adicional a eso, las personas que sufrimos alergia le coloca la fragancia. Entonces, por lo menos, yo me coloqué la base, y si las dejo muchas horas, ya al día siguiente empiezo a tener salpullidos en toda la piel, porque no es una base que no permite que tu piel respire como tal. ¿Va a controlar la grasa? Sí. O sea, no es que te controla totalmente la grasa. Si eres una persona de piel grasosa extrema, cualquier base que te coloques, igualito vas a generar grasa, al menos que utilices las técnicas correctas para hacerlo, o sea, como para que te dure más. Pero es eso, o sea, es el tema de la cantidad de ingredientes que tiene, que hace que tu piel no pueda respirar, y eso te produce alergia, adicional a eso de la fragancia, que también, o sea, huele como a vieja. Y a mí me gusta, o sea, huele de verdad demasiado divino. Y bueno, también tiene alcohol de nat, o sea, veo que es una base que sí va a funcionar muchísimo para pieles secas, pero creo que va a funcionar muchísimo más para pieles grasas. Entonces, bueno, chicas, ¿cuál es el lado negativo de esta base? En realidad no existe ningún lado negativo que yo vea. Si compras esta base, no vas a tener ningún dinero así que sea como que sea mal gastado. Lo único malo, debido a que es tan full cobertura, como si te compras un tono que no es tu tono correcto, se va a ver demasiado la diferencia, porque es que el tono es muy opaco. Y básicamente en la formulación viene como que en las primeras líneas viene como que la formulación base, o sea, la formulación básica, la formulación neta de la base. Después viene todos esos ingredientes que hacen que los siguientes ingredientes que hacen que los de arriba se pongan como que más sequitos, más pesados, más líquidos. Y abajo finalmente vienen los pigmentos que tiene. O sea, nunca había visto una base que tuviese tanto pigmento. Tiene demasiado, demasiado, demasiado pigmento. Y eso también me gustó muchísimo. Si eres una persona de piel madura con bastante línea de expresión, esta base va a ser perfecta para ti. La única diferencia es que tienes que utilizar mínima cantidad, ¿ok? Y tienes que hacer una técnica de lustrar, ¿ok? Y si tienes, si eres una piel joven, puedes utilizar mayor cantidad, igualito la piel te va a quedar espectacular. No existe una posibilidad de que la base te quede acartonada, que te quede fea, al menos que no te hayas exfoliado la piel o que no tengas un buen cuidado de la piel. Si no tienes buena piel, ningún maquillaje que coloques encima se va a ver. Ya, creo que hablé muchísimo sobre esta base, ahora vamos con la paleta. Y yo creo que con la paleta vamos a ir hablando mientras les muestro lo que hice. Y bueno, básicamente la paleta, inmediatamente que yo la vi, me encantó, porque ella como que mejoró el empaque. Ya el empaque como que traía su espejo. Y la selección de tonos me encantó. Son tonos naranjosos y plump. Y tiene también tres tonos morados. Y inmediatamente que yo la vi, me mató. Aparte que eso de que se vea sus ojos es espectacular. Lo único que no me gustó fue el precio. O sea, $65 me parece que es demasiado caro. Quizás pudo haber sacrificado la cantidad de sombras, o a lo mejor la cantidad de fórmulas. Pero una de las cosas que me pareció muy único sobre esta paleta, que en esta paleta vas a encontrar diferentes tipos de fórmulas. Vas a encontrar mates, vas a encontrar perlados, vas a encontrar duochromes o toppers, okay, y vas a encontrar uno que es glitter puro. Entonces, por lo menos el lado claro de la paleta, o sea, esta sección que está acá, son los toppers y los perlados. Entonces, en ningún momento está diciendo que es un satín o un metalizado, ¿ok? Entonces, los duochromes básicamente son toppers que tú los tienes que colocar encima de otras sombras que sean pigmentadas o que sean metálicas, porque vienen como con el destello, pero no vienen con el pigmento. Entonces, los que son pigmentados son los tonos oscuros. O sea, los tonos oscuros de la paleta son sumamente pigmentados. Incluso, exacto, los tonos oscuros de la paleta son los que vienen pigmentados. Y los tonos mates son bastante polvorosos. Me impresionó que fueran tan polvorosos porque no tiene talco, no tiene el ingrediente de talco, pero son bastante polvorosos. Y una de las cosas que me pude dar cuenta, aquí no vamos a hablar de la fórmula, pero básicamente al no tener talco, están como que ahorita están con una tendencia de tratar de colocar el pigmento puro en una paleta, tratar de colocar el pigmento puro en una forma compacta. Esa es como que ya estoy viendo que es la tendencia que están haciendo las marcas. Pero el problema de
de esto es que si no le colocas suficiente cantidad de otros ingredientes como para que la sombra se pegue al párpado, como que va a ser el mismo efecto de la subcultura. Esta paleta no hace el efecto de la subcultura. Lo único negativo que yo te podría decir es que si no utilizas un primer, lo más seguro es como que vayas a encontrar unos lados donde la sombra se pueda difuminar mejor y en otros lados no. Entonces, bueno, chicas, eso ha sido todo sobre la paleta. La paleta me encantó. Me parece que se ve genial. El look de maquillaje que hice ese día también me gustó muchísimo. Recomiendo al 100%. No veo una persona que quizás no le pueda funcionar esta paleta. Esta paleta me encantó. Y bueno, en cuanto a la base, mi única recomendación es que si sufres de alergias, que te tomes un antialérgico. Pero igualito vale la pena utilizar la base porque es que la piel se te ve inmaculada, querida. Quería comentarles también que el esmalte que llevo hoy es un esmalte especial para musulmanas y es de la marca Tuesday in Love. Y el tono que tengo ahorita se llama Ice Ice Habibi. Musulmanas y quieren tener sus uñas pintadas, les recomiendo que compren esta marca que es Tuesday in Love, que básicamente es como una marca de esmaltes para especiales para musulmanas. Entonces, bueno, chicas, si les gustó este video, por favor, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y adicional a eso, suscríbete, querida, sé parte de las musumaniáticas. Aquí todas estamos locas, nos falta un tornillo y este es el canal para ti. Tú te tienes que suscribir. Suscríbete, sígueme en Facebook, queridas, y nos vemos en un próximo video. Yala, salam.